Bienvenidos a Genux TV. Hoy en colaboración con el Instituto de las Culturas Brown tenemos el gusto de estar entrevistando a Enrique Alcatena, un gran historietista. ¿Cómo estás, Quique? Muy contento de estar acá. Bueno, en esta primera parte vamos a estar hablando un poco de la Silver Age, de los cómics y un poco más también. Arrancamos esta edad con un relanzamiento de personajes. DC relanza a Flash en el Showcase número 4. Quedó atrás, a lo lejos, Jay Garrick y nace Barry Allen. ¿Cómo viviste esta etapa? ¿Qué te pareció? Bueno, yo, si me refiero a cómo la viví yo, yo no sabía que existía Jay Garrick. El Flash de Barry Allen, el Flash que conocemos todos, nació un año antes que yo, literalmente. Porque es del 56, el show que es 4, yo nací, soy del 57. Así que yo de pibito leía las aventuras de Bruno Alba, que era como las mexicanas llamaban a Barry Allen. Y con el tiempo me fui enterando que había habido otro Flash, pero yo, mi conocimiento de mi lugar de pibe era muy escueto. Todas estas cosas que después con los años que me metí en el medio y que me gustaron mucho, me resultaba fascinante esa, toda esa historia, ¿no? Tantos años de personajes y de creaciones, fracasos, relanzamientos. Y hasta el día de hoy, bueno, son cosas que me siguen interesando mucho. Y con respecto a tu pregunta, muy interesante eso de decir, por tantos años esos personajes se habían desaparecido totalmente del radar. Y de repente se los relanza para una nueva generación de lectores y evidentemente algo hicieron bien o algo hizo clic con el espíritu de la época que hicieron que esos personajes hasta hoy en día sean o estén muy presentes en la cultura popular, ¿no? De todo el mundo, no solamente de Estados Unidos. Tal cual. Y después en el 61 lanzan el Flash de los dos mundos, claro. Y se encuentran Jay Garrick y Barry Allen. Sí. Y nace también el concepto este del multiverso. Que es una muy buena idea, ¿no? Eso de los mundos paralelos. Y de repente, bueno, este viejo Flash vivía en una Tierra 2. Que me resultaba a mí un concepto también fascinante, ¿no? Yo me imagino, poniéndome, todos en esa época leíamos revistas, los pibes. Y para nosotros era una fuente así de maravillas permanentes, ¿no? Porque de repente te planteaban una forma amena y media también fantasiosa, conceptos que eran realmente, oye, hay una Tierra 1, Tierra 2. Barry Allen iba a un teatro en Ciudad Central y tenía que vibrar de determinada manera, rápido, como para pasar de ese lugar a la tierra del viejo Flash de la era dorada, ¿no? Así que eran todas cosas que a nosotros nos resultaban y a mí particularmente me resultaba maravilloso. Y creo que hizo también eso que, como todos esos conceptos fueron por primera vez manejados en Flash, que Flash sentimentalmente para mí es muy siempre muy entrañable, ¿no? Un personaje que ya de chiquito me impresionó mucho. ¿Cómo fue el primer contacto, ya que estamos hablando de Flash, cómo fue ese primer acercamiento a este personaje? ¿Qué se te cruzó por la cabeza? Bueno, uno, ahora digamos, desde el punto de vista de un viejo, tratando de ver o más o menos reconstruir qué fue lo que le impactó al pibito de, no sé, 6 años, cuando leí mi primera de Flash, por ahí. Creo que tiene mucho que ver el diseño del personaje, ¿no? O sea, rojo y amarillo, y también cómo el dibujante, que yo en esa época no sabía quién era, después lo descubrí, trataba o sugería a través del grafismo la velocidad. Eso me resultaba fascinante, porque el tipo descomponía la figura usando líneas de velocidad, líneas cinéticas, como siempre dice que el artista, estamos hablando de Carmine Infantino, se había inspirado en la figura de Duchamp, una figura bajando una escalera. Entonces, para subir el movimiento, como que hacía varias imágenes de la figura desplazándose en continuación. Y cómo eso Infantino lo hacía con pocas líneas,
me resultaba fascinante. Y transmitía la sensación de velocidad. Y bueno, son las cosas que a uno después lo mueven a agarrar el lapicito y copiar y ver, a ver cómo me sale a mí eso, ¿no? Después, la Sociedad de la Justicia de América pasa a ser la Liga de la Justicia. ¿Cómo viste esto? Bueno, ahí hay también otra cosa que tiene que ver con esto que hablábamos de Tierra 1 y Tierra 2. Cuando se cruzan estos dos grupos, me acuerdo la tapa, me acuerdo el lugar en el kiosco donde estaba, cerca de casa, en una que se llamaba Crisis en Tierra 1, que era justamente los héroes de nuestra tierra moderna, Tierra 1, se encontraban con los viejos héroes. Y la tapa es icónica, ahora es muy famosa, están los campeones de la justicia de Tierra 1, o sea, Flash, Batman, Superman, Mujer Maravilla, tomados de la mano como una sesión de espiritismo, y de una bola mágica en el medio de la mesa, en una nube, surgen todos estos viejos personajes. Y yo dije, chao, ¿quiénes son estos? Porque claro, los que estaban abajo los conocía, pero estos que estaban en la nube, decía, ¿quiénes son? Tenían fachas raras, trajes raros. Y entonces ahí, claro, después descubrí que eran estos viejos seres que yo no sabía que habían existido. Y eso de repente te abre ese panoramita que vos tenés de este mini universo de personajes, te lo descorría así para atrás, digo, chao, ¿dónde estarán esas revistas? ¿Dónde están las aventuras de estos tipos? Que por supuesto no eran inconseguibles acá en la Argentina, ni que hablar. Y en Estados Unidos eran cosas de los años 40, pues esas dejaron de salir los años, principios de los 50. Así que bueno, son esos hitos en la memoria historietística. Y el año 61 fue clave para Marvel Comics. Stan Lee y Jack Kirby lanzaban Los Cuatro Fantásticos. Sí. Y empezamos a ver personajes capaz con rasgos más humanos, más parecidos a uno. ¿Qué te pareció eso? Sí, me acuerdo que sí, yo también descubrí Marvel un poquito más centrado ya en la década de los 60, y era marcada la diferencia. Y ahora, viéndolo para atrás, te das cuenta como que en qué se diferenciaban bien Marvel y DC. DC eran los argumentos, eran las historias, pero los personajes eran medio de madera, digamos, o eran intercambiables, o sea, en términos de personalidad no había mucha diferencia entre Linterna Verde y Flash. En cambio, en Marvel, creo que eso fundamentalmente fue Stan Lee, dotó a los personajes de rasgos más, con los que uno más podía relacionarse, ¿no? O sea, pensaban en voz alta, actuaban de otra manera. Es como que Marvel se fijaba más en los personajes y no tanto en los argumentos. Como que primaba más la idea de desarrollo de personajes, historias que eran llevadas adelante por el conflicto entre personajes, que por una idea de un plot X, que era lo usual en DC, ¿no? Y también eso amplió el panorama y amplió con otro universo de personajes que se sumó al que ya uno conocía de DC de años anteriores. Y calculo que, bueno, el haber leído así todas esas revistas, tanto la de Marvel como la de DC, a esa edad temprana lo marcan a uno, ¿no? O sea, yo lo he dicho otras veces, ya dije, bueno, yo quiero hacer esto. En algún momento quiero vivir de esto. Y luego nace Hulk, Spider-Man, sí. Thor, los X-Men, Doctor Strange. Sí. De todo esto, ¿qué es lo que más rescatás o lo que más te gustó en el momento? Todo. La variedad, el acicate y el estímulo a la imaginación, ¿no? O sea, porque era leerlo y ir corriendo a dibujar. Me acuerdo que varios en la escuela dibujamos. Personajes, nos inventamos nuestro personaje, por supuesto, totalmente calcado de lo. Y uno vivía un poco en ese mundo de las revistas, ¿no? Porque pensé que también tenía una presencia muy fuerte las revistas de historietas en esa época, porque teníamos la tele, pero la tele era blanco y negro, no tenía 24 horas de dibujitos animados, era mucho más austero todo en general.
el cine, ibas al cine cada 15 días, te llevaban tus viejos, o ibas al cine de barrio a ver tres películas, un poquito más grande, pero no nos divertíamos. Cuando a la hora de leer, la revista o la historieta tenía una presencia muy marcada, y calculo que eso también nos abría la cabeza. Entonces, pasar de esa especie de lectura fantasiosa que hacían Lee, Kirby y Thor, retocando y digamos jugando con los mitos nórdicos, o ese esoterismo medio pop de Lee y Ditko en Doctor Strange, eran como, claro, abrir los ojos una vez y otra vez, así con mucha maravilla. Y esta era, sin dudas, fue un punto de partida de conceptos que después se siguieron utilizando, como la continuidad, la incorporación de la ciencia ficción en los cómics. ¿Cómo describirías vos esta etapa? ¿La Silver Age o lo que vino después? La Silver Age. Y para mí es un poco lo seminal, ¿no? O sea, es un poco donde surgió todo lo que vino después. Yo creo que hasta hoy en día, ¿no? Si vos ves mucho de la... Bueno, ahora este universo fue trasladado al cine, ¿no? Sobre todo las películas de Marvel, que tienen mucha presencia en la cultura popular, o en el entretenimiento hoy en día. Y vos ves que los conceptos fundamentales que ves en esta película, o las ideas, son las que aparecieron en esa época. Por eso para mí es, digamos, si ha habido otro momento... Estamos hablando del género de superhéroes, acá específicamente, porque la historieta es mucho más que eso. Pero lo que a este género en particular se refiere, para mí esos años fueron fundamentales. Y un poco los que marcaron el rumbo a lo que vino después. Para bien y para mal. Y salimos un poco de la Silver Age y pasamos a la Edad de Bronce. Se caracteriza por poner un poco el orden a todo esta locura del multiverso, las continuidades y demás. Y en el 86, DC lanza Crisis en Tierras Infinitas. Vos en esa época ya estabas trabajando como historietista. Sí. ¿Cómo viviste este hecho tan importante del cómic? Bueno, fue un poco... Yo, digamos, durante varios años ya me había dejado del cómic americano. Leía otras cosas. Pero me reencontré con el cómic de superhéroes americano en esta época, precisamente. Y... que fue una época también bastante interesante porque se produjo por la apertura a otras temáticas y otras formas de tratar el género. Y Crisis fue Crisis en Tierras Infinitas. Para mí fue innecesario porque DC borró de su universo, digamos, esa variedad de mundos múltiples que había caracterizado, ¿no? Tierra 1, Tierra 2, Tierra 3. Conceptos muy lindos, como en Tierra 3 no hay héroes, son todos villanos. Eran ideas piolas. No sé qué necesidad había de ordenar todo eso. Pero a fin de cuentas, estamos hablando de historietas de género, que no tenemos que hacer una exégesis de la Biblia acá. Son historietas pensadas para entretener. Pero bueno, como fuera, era una buena historieta y entretenida, y creo que también atrajo a nuevos lectores, ¿no? Pero otra vez, ¿ves? Te decía ahí, todos los personajes que están ahí, o los personajes fundamentales, eran todos personajes que ya venían de mucho antes. Pero más allá de Crisis, Tierras Infinitas, esta época para mí es interesante por otras cosas, ¿no? Como fue Watchmen, y realmente lo que significó Watchmen en la historieta, y no solo la de género. Y dentro del género, la de The Dark Knight, que para mí son dos obras interesantes. Bien, justamente en eso quería puntualizar. La Edad Moderna de los cómics nace con esta obra tan icónica de Alan Moore, Watchmen. ¿Qué pensaste en ese momento y hoy, a lo largo del tiempo, realizás alguna nueva valoración de la obra? Ah, me sigue pareciendo una obra maestra. Mirá, sí.
hay dos historietas que yo en mi vida leí de un saque, que no las podía largar. Una fue El Eternauta, que me se ve, era un adolescente yo. Y otra fue cuando me prestaron Watchmen. Era de noche. Yo decía, no la quiero largar. Me pasé la noche en vela. Y encima tenía que llevar a las nenas a la escuela. Después era un garrón, porque no esa noche no descansé. Pero no la podía soltar. Dije, ¿qué es esto? No había leído una cosa igual. Me parece que ahí el tema de los superhéroes es como una excusa para contar una historia mucho más ambiciosa que tiene que ver con cosas profundas realmente. Una obra fundamental, y sigo creyendo que Alan Moore es, no sé, me parece que es uno de los grandes autores del cómic, y ya ha trascendido el cómic. Descubrir la obra de Alan Moore, descubrir la cosa del pantano de Alan Moore y todo lo que vino después, para mí ha sido una dicha total. Muy lejano de esa cosa ingenuota de mi niñez, pero igual de cautivante, ¿no? Bien, y después sale Batman de Dark Knight Returns, con Frank Miller. ¿Cómo viviste esta nueva etapa más oscura ya de Batman y después de los personajes en general de la historieta? Sí. Bueno, The Dark Knight es una muy buena historieta, pero es verdad que inauguró, sin quererlo, quizás como Watchmen también, esa nueva encarnación de estos encapotados, de estos enmascarados como seres atormentados, oscuros. Y ya no sintonizo tanto con eso. No sintonizo con el tema de hacerlos torturados a estos personajes que fueron pensados para chicos. Es más, hasta por eso para mí no me gustan las películas de Batman. Porque es un vigilante antipático y hasta absurdo. ¿Para qué se viste así? O sea, si lo llevas al terreno de la realidad, al mundo en que vivimos, estos personajes hacen agua por todas partes. Es una opinión totalmente personal, pero digo, para que funcionen tiene que estar en este mundito de los cuadritos. Porque si no, a mí me hacen ruido, me rechinan. Dicho esto, Dark Knight es una buena historieta porque era que... ¿Qué pasaría en el futuro cuando Batman ya es un tipo viejo, en un mundo mucho más oscuro en el que él creció? Y es una buena historieta. Aunque ideológicamente para mí es rara y es brava, porque plantea una cosa media de media facha, pero no deja de ser una obra interesante. Lo que sí demuestra también que, bueno, los personajes están ahí, se pueden contar cualquier cosa con lo que quiera vos con estos personajes. Pero no era ya mi taza de té, ¿no? Como dicen ellos, este tratamiento adulto, entre grandísimas comillas, de estos superhéroes. Si tuvieras que elegir tres personajes favoritos de la Silver Age. Flash. Flash. Ahí está. Vale, Linterna Verde. Y son todos de DC los que voy a elegir, te diría. Y La Legión de Superhéroes. Y ahora te voy a tirar nombres y me vas a decir qué es lo primero que se te viene a la cabeza. Infantino. Mi artista favorito. Neil Adams. Un gran dibujante, pero que no me toca el corazón. Grant Morrison. Una usina de ideas, y que ama como yo la Silver Age. Jack Kirby. Un genio realmente. No sé, Kirby es único, es raro. Y también, un tipo que trasciende ya el género, ¿no? Porque es formidable, una cosa que yo no me canso de remarcar, ya llegando a los 50 años, en los 60, el tipo se reinventa, larga ideas como que no puede parar,
Y gráficamente es una cosa que vos decís, ¿dónde sacó esto? ¿Cómo llegó a dibujar la figura humana de esta forma que no tiene nada que ver con la anatomía académica? Porque inventaba músculos, se tomaba libertades totales en cuanto a la perspectiva, además, pero era re efectivo y era para un pibe, era como decir, ¡fua! Es una piña en la cara. Era. Y aparte los conceptos, no paraba de tirar ideas, y Galactus, y el Silver Surfer, y el Watcher, y bueno, los Cuatro Fantásticos. Marvel es él, digamos, todas las ideas de Marvel salieron de él. Y para mí es uno de los grandes. Por eso Infantino era un gran dibujante, y es mi dibujante preferido, pero Kirby era mucho más que un dibujante. Era un dibujante y un creador realmente fascinante. Stan Lee. Bueno, yo a Stan Lee le tengo mucho cariño. Si bien, bueno, sabemos toda la historia, ¿no? Y el tema con Kirby también. Pero Stan Lee fue el que le dio a los personajes de Marvel esa carnadura más humana, más cercana al lector de la que hablabas antes vos. Si bien los conceptos, evidentemente, por más que él dijera que las escribía las historias, venían de Kirby, el que le dio la voz a esos personajes que a lo mejor había concebido Kirby fue Stan Lee. El que le dio la voz a Spider-Man fue Stan Lee. Y para mí eso es muy fundamental. Y a los pibes, a los chicos de 11, 12 años, de los 60, nos hacía sentir que pertenecíamos a un club. La forma en que Stan Lee te hablaba desde sus editoriales, y la forma en que escribía sus historias con llamadas a pie de página, ¿viste? Hablando del lector, eso en DC no existía. DC eran de cartón. Pero Stan Lee te hacía decir, vos pertenecés a este club que formamos todos nosotros. Y aparte no puedo olvidar que me dio bola por teléfono, ¿viste? Y para mí eso es un pibe de 11 años, que habla por teléfono con él, el tipo lo atiende y me da charla y me atiende bien y después me manda una caja con revista. Digo, bueno. Es como increíble. Roy Thomas. Un escritor que a mí me gustó mucho. Quizá a lo mejor de hoy en día quedó viejo, pero fue un poco el sucesor de Stan Lee, ¿no? En Marvel. Pero fue el que llevó Conan a la historieta. Y que marcaría también el fin de la Silver Age. Porque muchos dicen, la Silver Age termina, entre otras cosas, con la introducción de este nuevo género, que hasta ese momento, de verdad, no existía en los cómics, que era el de la espada y brujería. Que era más oscuro, que era más adulto, que era más violento. Ahí gente moría, había espadazos, no había sangre, no había cabezas cortadas, pero se sugería, ¿no? Estaban en ese mundo salvaje de Conan. Y los guiones que hizo Roy Thomas de Conan eran buenísimos. Así que tiene un lugar muy especial en mi recuerdo. Chris Claremont, bueno, un poco continuador de Stan Lee, ¿no? Para otra sensibilidad, para otra época, pero eso también de ahondar en la humanidad de los personajes. Aunque no está entre los que yo más admiro y o cultivo en el trato de la lectura. Alan Grant. Primero y principal, un amigo al que quise muchísimo y al que he lamentado muchísimo su partida. Alan para mí es eso. Estar en casa con él tomando mate, que le encantaba el mate cuando descubrió acá, y tuve la suerte de trabajar con él. Me acuerdo que Alan Moore decía, mi mejor editor fue Alan Grant. Alan Grant fue uno de los grandes editores de 2000 AD. Aparte de ser un flor de guionista. Así que todo mi cariño y toda mi admiración para Alan. Chuck Dixon. Otro escritor muy querido que tuve la suerte de conocer también personalmente y con el que me sentí muy cómodo trabajando.
Alan Grant y Chuck, con todas sus diferencias de todos los aspectos, eran dos tipos que amaban contar historias. No era simplemente que trabajaban en esto, les gustaba. Y cuando vos estás con gente así, es diferente. Osamu Tezuka. Y Osamu Tezuka, cuando descubrí que existía Osamu Tezuka, porque... Perdón por las constantes referencias a la niñez, ¿no? Pero no, por favor. Pero cuando yo vi Astro Boy, decía, qué lindo, todos estábamos recopados con Astro Boy, que lo veíamos en blanco y negro a la mañana. Y con el paso del tiempo me entero que Astro Boy era japonés, digo, ¿qué? Y que era una historieta. Digo, ¡fuah! Y acá ese material, en esa época, no se conseguía. Digo, qué lindo tener revista de Astro Boy. Con el tiempo descubrí lo que era el manga, pero, Astro Boy. Entré al manga por Astro Boy, que sigue siendo para mí una de las obras más lindas que haya leído, ¿no? Y bastante desgarradora también, a pesar de ser pensada para chicos y todo, sí. Muchas cosas. Pero me parece, bueno, Osamu Tezuka, bueno, similar a Kirby, ¿te das cuenta? Sí. Una usina de ideas. Una usina de ideas. Eso es formidable. Sí, de marcar un estilo que, digo, hasta el día de hoy se sostiene. Claro. Y el tipo una y otra y no paraba y todo, todo, todo. Máquinas sí, de generar. Bueno, esta fue la primera parte de la entrevista a Quique Alcatena. Gracias, Quique. Un placer. Nos vemos en la próxima.